Mireu com rebia la pilota a l'altre. Mireu, venia la bola així, feia up, mireu. Què feia Baggio? El mateix. Va allò, estava marcat aquí amb el punta, bola anava a pet, feia up, aquí. Venia aquí i anava. Mai rebia l'esquena això que fan molts aquí amb la veta. Mai. Un altre jugador va dir, faci, tot el contrari. Bola anava a l'esquerra? Ah, va a l'esquerra. Sempre rebia, de cul. La de l'esquerra, ell venia aquí, de cul. Quina visió tens aquesta? Veu quina visió tinc? Mireu. Pega les ulleres tan baix que té. Pega això, el perfil. Ser correcta, veo lo mismo que veía antes de recibir el pase. Mi visión es muy reducida. No veo absolutamente nada a mis espaldas, donde tengo que ir a atacar. Ahora veis la posición correcta para jugar lo más rápido posible con la utilización del cuerpo y de las dos piernas. Como habíamos dicho antes, aquí mi posición del cuerpo no es correcta, porque mi campo de visión es muy reducido y donde tengo que ir no lo veo. Ahora veréis que antes de recibir el balón nos vamos a orientar para simplemente conseguir más campo de visión de juego. En esta situación yo ya veo todo el campo para poder ejecutar. No sé en el futuro si voy a ejecutar bien o mal, pero al menos ya tengo toda la visión o una visión mucho más amplia para poder llegar a gol y conseguir el objetivo.